damos la bienvenida y la estancia. Espero que os bien. Os agradecemos, la Casa de Valencia os agradece el habernos invitado para este acto que se ha hecho. Daros las gracias, sobre todo eso, y la bienvenida y el adiós, porque ya esta tarde ya se acaba. Y entonces ha sido un muy buen contacto y espero que por mediación de la Casa de Valencia, si alguna vez se vuelve a hacer una conferencia sobre un misterio, a ver si descubrimos el misterio o no lo descubrimos, que a ver si con tiempo la Casa de Valencia puede participar de otra manera que solo asistir a la conferencia. Tener un contacto más cerrado, más unido entre habitantes de Valencia, porque la Casa de Valencia no es Valencia solamente, es el reino de Valencia. Gracias. La Casa Regional Valenciana en París felicita al Mystery Day, señal universal de la cultura valenciana, en el 10º aniversario de la proclamación de la fiesta como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. París, 6 de junio de 2011. Está en valenciano, por supuesto. Si me permitís, en principio dar las gracias por vuestra acogida a la Casa de Valencia aquí en París, por lo que representáis de los valencianos en esta tierra, en esta bonita ciudad de París que siempre merece la pena visitarla. Yo quiero agradecer a vosotros este gesto, también quiero agradecer a la Universidad, a la Sorbona, el que nos haya invitado a estar aquí en este día maravilloso para nosotros, donde estamos celebrando un acto importantísimo dentro del 10º aniversario de la proclamación del Mystery como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Un galardón que para nosotros ha supuesto muchísimo, porque es un apoyo, un reconocimiento importante a una, yo diría, una bonita tradición que venimos manteniendo durante muchísimos siglos en la ciudad de Elche y que esperamos que también en el futuro se proyecte. Por lo tanto, como esperamos que en el futuro también continúe esa tradición que conserva nuestros valores y nuestra identificación como cristianos que celebrábamos ya esa catequesis viva, pues como va a permanecer, como decía anteriormente, es motivo para invitaros a todos vosotros a que vengáis a verlo allí realmente. Algunos me consta que lo conocéis, volverlo a ver, no ha cambiado, y eso es parte de lo bueno, que no ha cambiado, y os aseguro que vamos a tratar de que no cambie. Por lo tanto, uno será recordar, para otro será conocer de nuevo, pero siempre será la oportunidad de venir a aquella tierra que es vuestra también, que todos vivimos juntos y que conservamos el orgullo de haber pertenecido a esa tierra. Es verdad que estamos en un gran país también, como es Francia, pero yo creo que los chauvinismos son importantes y son buenos, siempre que sepa uno reconocer cuáles son sus raíces, sin necesariamente ser mejor que los demás. Así que muchísimas gracias a todos y quiero hacerlo patente con la entrega de esta mascarilla de la Virgen. Esta mascarilla que representa es el elemento que se le coloca a la Virgen para representar su dormición. A partir de ese momento, la Virgen ya es cuando fallece o duerme, y le colocamos este pequeño elemento sobre su rostro para que se reconozca que la Virgen está dormida en ese momento. Yo espero que conservéis esto en vuestra casa y que para vosotros sea un elemento y un recuerdo también de nuestras tradiciones. Gracias.
Gracias.